Pues bueno chicos, bienvenidos al canal con un nuevo video. Hoy voy a ir a Xochitepec a hacer unas compras que necesitamos aquí en la casa. Así que pensé, dije, ¿por qué no? Vamos a llevarnos la cámara, vamos a grabar mi vida cotidiana y vamos a poner un poco de edición, y todo eso al final va a resultar algo interesante, o eso es lo que espero. Ya me estarán avisando si es que les gustó este video o no. Así que vamos. Se me olvidó de la cámara. Y pues bueno, hasta aquí he editado este video. He probado la cámara a ver cómo funciona y al parecer todo va bien. Puedo hacer mejores tomas ahora con esta pequeña cámara más compacta. Pero no se vayan porque vamos a grabar ahora como a mi amigo Casamas, que por cierto va a estar abajo su canal para que vayan y lo vean y se suscriban. Se va a hacer un tatuaje, su primer tatuaje, por lo que me imagino que ha de doler bastante. Así que voy a documentalizar su cara, su sufrimiento, y pues bueno, no se vayan, quédense aquí y ahorita los veo. Va, ¿vas a filmar o no vas a filmar? O sea, ya está de vivo. Ahora igual ya puedes grabar si quieres, ahora sí. Ya empecé. ¿Qué crees? Está. Ah, de veras, me hace falta tantito papel. ¿Tendrás tantito papel que me regales? Del baño, arriba del refrigerador hay papel de baño, mami. Uh-huh. Y si no es mucha molestia, una jicarita con agua. ¿Crees que se le manche? No, yo con lo que sacudo, pero así. ¡Ah, sí duele! ¡No te la mames! Te quejas más que Erika. ¿Es como la que trae la señorita? Es esa. Esa es la. ¡Ay! Esa es de la pollo, pero pollo hervido, no cocido. ¡Ah, sí duele! Una hora después. No te, mira, cuando te empiece a sanar, te va a empezar a dar comezón. No te rasques, nada más sóbate. Mantén el tatuaje lubricado con vaselina. Vaselina, ya sea vaselina blanca para bebé o vaselina de bodega, de ahí de farmacias del ahorro, porque si compras vaselina de otro lado hay vaselina que viene más aguada y te va a empezar a producir granos. Pues bueno, eso ha sido el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbanse al canal, regálame un pulgar arriba en este video, activen las notificaciones para que les pueda llegar la notificación cuando suba un nuevo video. Y pues bueno, yo los veo hasta la próxima. Me despido con este bello y hermoso puchín que se llama Laika. Bye.